and cast out all evil spirits. Y espantó a todo espíritu impuro. Aleluya. 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 Acts of the Apostles, chapter 3, we read. Peter and John, apostle, filled with the Holy Spirit, after the Pentecost, they are going to Jerusalem temple. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, Pedro y Juan fueron al templo. Who are the apostles? Peter and John. ¿Qué apóstoles? Pedro y Juan. They are filled with the Holy Spirit. Estaban llenos del Espíritu Santo. They are going to Jerusalem temple. Fueron al templo de Jerusalén. On the way, so many beggars were waiting and begging for alms. En el camino, muchos mendigos estaban pidiendo. But Peter looked very strongly upon one lame beggar, a man who was lame from birth, and he was also begging for money. And Peter said, "There is neither silver nor gold. What I have, I give. In the name of Jesus, get up and walk." Había un mendigo que estaba cojo, y Pedro le dijo: "No tengo oro ni plata, lo que tengo, eso te doy. En nombre de Jesucristo Nazareno, anda." Lo tomó de la derecha y lo levantó. Peter gave his hands and lifted him up. Pedro lo tomó y lo levantó. The lame man got healed. El cojo fue curado. He was lame from birth. Era cojo de nacimiento. Aleluya. 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 He started jumping and running and leaping in front of all. El hombre entonces comenzó, se puso de pie y comenzó a saltar y a caminar. He ran to the Jerusalem temple and started walking and running inside the Jerusalem temple. Y entró con ellos en el templo saltando y brincando y alabando a Dios. All the people had known him before. Toda la gente lo conocía desde antes. They were wonderstruck. They were in dismay, great wonder. Y muchos quedaron sorprendidos y admirados por este milagro. All started standing around him, looking at him with wonder. Y todos lo miraban y se lo rodearon con asombro. Then they started looking at Peter and John, who were healed him. Entonces la gente comenzó a mirar a Pedro y a Juan. They were with great wonder looking at Peter the apostle and John the apostle. They were looking at Peter and John, the crowd. Entonces la multitud comenzó a mirar a Pedro y a Juan. Holy Peter spoke to the people. Y Pedro habló a la gente. Why are you looking at us as if we did the miracle? ¿Por qué nos están mirando a nosotros como si nosotros hubiésemos hecho el milagro? It is in the name of Jesus whom you crucified, but God resurrected, that this lame man is healed. Este hombre fue sanado por Jesucristo, aquel hombre que ustedes crucificaron. Aleluya. Aleluya. It is in the name of Jesus whom you crucified, but God the Father resurrected. In his name, this lame man got healed. En el nombre de Jesucristo, a quien ustedes crucificaron y resucitó, que este hombre fue curado. Aleluya. 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 And Peter said to the crowd, "There is no salvation in any other name other than in the name of Jesus." Y Pedro dijo a la multitud, "No hay salvación fuera de Jesucristo." Acts of the Apostles, chapter 4, verse 12. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12. Under heaven, above here, there is no name by which you can be saved except through the name of Jesus. En ningún otro hay salvación, pues ningún otro nombre nos ha sido dado bajo el cielo. Three times, repeat. Tres veces, vamos a repetir. Oh,
en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Acts 4:12. Hecho de los apóstoles. Once again. De nuevo. Acts 4:12. En ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. There is no other name other than the name of Jesus by which we can be saved. No hay otro nombre que el de Jesús del que podamos ser salvados. Estamos nosotros aquí de pie predicándoles. We are also healed by the name of Jesus. También estamos curando en el nombre de Jesús. We had also problems and sufferings. Nosotros también tenemos problemas y sufrimientos. Then Jesus healed us. Y Jesús nos cura. That is why we are proclaiming the name of Jesus. Es por eso que estamos proclamando la palabra de Jesús. When we were under great sorrow. Cuando estemos con grandes penas y otros problemas emocionales, el Espíritu Santo viene a nosotros y todas nuestras penas se van. Estaremos llenos del amor de Dios. Estaremos llenos del Espíritu Santo. I was filled with the Holy Spirit at the age of 23. I was filled with the Holy Spirit. ¿Ustedes están llenos del Espíritu Santo? I was baptized as a small infant after my birth, 7 days. El padre explica que él fue bautizado, pero a los 23 años quedó lleno del Espíritu Santo. Aleluya. 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 As a small baby, I was baptized in the Catholic Church. Él, siendo un bebé pequeño, fue bautizado en una parroquia católica. But I had a lot of sorrows and sadness. Pero tenía muchas penas y preocupaciones. A lot of fear and anxiety. Muchos miedos y ansiedades. A lot of judging others and hating others. Mucha desdén al resto y odios. When we judge others and hate others, a lot of inner darkness come. Cuando uno odia y desprecia al resto, viene la oscuridad. Then we will not get real joy. Por lo tanto, no tenía la verdadera felicidad. We will be worried about many things. Yo estaba preocupado de muchas cosas. At the age of 20, when I was studying in the university, when I was praying every day 1 hour personal prayer. A la edad de 23 años estaba en la universidad rezando 1 hora diaria. And such an hour, I heard the sweet voice of the Lord. Y en un momento escuché la suave voz del Señor. Ask and you shall receive Holy Spirit. Ask and you shall receive Holy Spirit. That was the voice I heard. Escuchó la siguiente voz. Pide y se te dará el Espíritu Santo. Ask and you shall receive Holy Spirit. Pide y se te dará el Espíritu Santo. You, everybody will receive Holy Spirit. Todos ustedes pueden recibir el Espíritu Santo. Ask and you will receive Holy Spirit. Pidan y se les dará el Espíritu Santo. Go asking, the whole South America will receive Holy Spirit. Vayan y pidan por todo Sudamérica que reciba el Espíritu Santo. Go asking, all the young people will receive Holy Spirit. Vayan y pidan para que todos tengan el Espíritu Santo. Don't stop, go asking. No se detengan, vayan y pidan. Early morning, waking up. Maybe millions of young people will be filled with the Holy Spirit. Todas las mañanas al despertar pidan por millones de jóvenes que tengan el Espíritu Santo. But we have to ask. We have to ask. Pray. Lord, send your Holy Spirit. Pero tenemos que rezar y pedir, Señor, manda el Espíritu Santo. Suppose you are sick. Pray for all the sick people. Supongamos que estén enfermos. Recen también por los enfermos. No solo por nosotros mismos, por el resto también. Bless and heal all the sick people. Fill them with the Holy Spirit. Bendigan y recen por todos los enfermos.
We can start for asking for 10,000 people. Podemos empezar por pedir a 10,000 personas. Then you can multiply it later after 1 or 2 weeks. Then it'll be 20,000. Después de 1 o 2 semanas, pidamos por 20,000. After 1 or 2 weeks, you can start asking for 30,000 or 40,000. Después de 3 semanas, pidamos por 30,000, 40,000. Or even 50,000. O incluso 50,000. Sick and suffering people. Por la gente enferma que sufre. Young people. Jóvenes. School going children. Escolares. 10,000 teachers. 10,000 profesores. 10,000 political leaders. 10,000 líderes políticos. Oh, wash them in your most precious blood. Que sean bañados en tu más preciosa sangre. Fill them with the Holy Spirit. Llénalos del Espíritu Santo. Millions of miracles and healings. Millones de milagros y curaciones. For Chile. Para Chile. For South America. Para Sudamérica. For North America. Para Estados Unidos. For Central America. Para América Central. Millions of miracles. Millones de milagros. Touch the crucifix of Jesus and ask, wash millions of people with your most precious blood. Toquen la sangre, toquen el crucifijo y sean bañados en la más bendita, preciosa sangre de Cristo. You can touch the picture of Mother Mary and ask her, as you intercede for the miracle of Cana, pray for millions of miracles. Pueden tocar la imagen de la Virgen María y pedir por millones de milagros, pedir intercesión. Millions of conversions. Millones de conversiones. Millions of healings. Millones de curaciones. Go asking. Vayan y pidan. God will perform miracles for our country. Dios realizará milagros por nuestro país. Aleluya. 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 From India to come to America, we have to be in the flight 14 hours. Para viajar desde la India a Estados Unidos, el vuelo dura 40 horas. 14 hours, Holy Spirit is carrying us in the plane. Durante 40 horas, el Espíritu Santo cuidó del avión. Aplausos. Aleluya. 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 What is the meaning of the name Jesus? ¿Cuál es el significado del nombre Jesús? Matthew's Gospel 1:21. En el Evangelio de Mateo 1:21. Mateo 1:21. Angel Gabriel told Joseph, Saint Joseph. El ángel Gabriel. Angel Gabriel told the child that is born of Mary will be called Jesus. Que el niño que naciera de María se llamaría Jesús. For his name shall be called Jesus, for he will save his people from sin. Y será llamado Jesús para salvar a su pueblo del pecado. He will save his people from drug addiction. Salvará a su pueblo de la drogadicción. He will save his people from alcohol addiction. Salvará a su pueblo del alcoholismo. He will save his people from sexual perversion. Salvará a su pueblo de perversiones sexuales. He will save his people from pornography. Salvará a su pueblo de pornografía. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Matthew 1:21. Mateo 1:21. His name shall be called Jesus because he will save his people from sin, sickness, sorrow. Su nombre se llamará Jesús y salvará a su pueblo de las enfermedades. Aleluya. Aleluya. How are you? ¿Cómo están? Praise the Lord. Gloria. Alabado sea el Señor. All of you standing? Todos de pie.
Aleluya, aleluya. Praise the Lord. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Stand walking, standing there. Todos de pie. Pónganse de pie. Aleluya. 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 Move your legs. Muevan sus piernas. Muevan las piernas. Move your body. Muevan su cuerpo. Su cuerpo. Los enfermos. Aleluya. Pónganse de pie. Let the Holy Spirit come upon you. Que el Espíritu Santo venga a ustedes. Aleluya. Aleluya. Let the Holy Spirit come upon your young people. Que el Espíritu Santo venga a los jóvenes. Let the Holy Spirit come upon your school going children. Que el Espíritu Santo venga a los escolares. Let the Holy Spirit come upon your small infants. Que el Espíritu Santo venga a los más pequeñitos. Aleluya. 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 Are you ready to forgive others? ¿Están listos a perdonar a los demás? Maybe your husband or son or daughter or wife was a very bad person. Puede ser que su marido, su esposa, sus hijos sean muy malas personas. Maybe your neighbor was a very bad person. Puede que su vecino sea una muy mala persona. Maybe your school teacher was a very bad person. Puede que el profesor en el colegio sea muy mala persona. Devil will say hate them. Nunca los odien. Jesus will say pray for 10,000 such people. Jesús dice, recen por 10,000 personas así. Pray for 15,000 such people. Recen por 50,000 personas así. So that all of them may be washed in the blood of Christ. Para que ellos sean lavados en la bendita sangre de Cristo. Forgive everybody. Perdonen a todos. Love everybody. Alaben a todos. Start praying for a fixed number. Terminen de orar por un número ficticio. Because you are suffering. Porque through your suffering, God is going to save thousands. A través de su sufrimiento, el Señor salvará a miles. Lift up your right hand. Levanten su mano derecha. Pray for all those who offended you. Oren por todos quienes los ofendieron. Pray for all those who made fun of you. Recen por todos los que se burlaron de ustedes. Pray for all those who spread bad rumors about you. Recen por todos a quienes hablaron mal de ustedes. Bless them so that bless them and thousands of people like them. Recen y oren por miles de ellos. They may be filled with the Holy Spirit. Para que estén llenos del Espíritu Santo. They may be delivered from their sin. Para que seamos liberados del pecado. They may become holy. Para que seamos santos. They may love God. Para que amemos a Dios. Not only one enemy, no solamente un enemigo. But a 10,000 person, sino que a miles de personas. For a 50,000 person, para 50,000 personas. Who may be blessed, para que los hijos sean curados, sean liberados. Aleluya. 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 All of you wave your hands like this. Muevan sus manos así. Aleluya. Aleluya. También así. Aleluya. Aleluya. Clap your hands. Pongan sus manos. And also like this. Y también sus hombros. Aleluya. Aleluya. How many of you get a healing for the hands, for the legs? ¿Cuántos de ustedes han sentido sanación en sus manos o en sus piernas? Somebody is getting healing of walking difficulty. Uno de ustedes está mejorando porque tiene problemas para caminar. How many of you are getting healing for walking, moving the legs? ¿Cuántos de ustedes están teniendo sanaciones con problemas de caminata? Que levante la mano. They may come forward. Que vengan adelante quienes sientan que caminan mejor. You can walk and you can run. Que puedan caminar, correr. You can walk or run and come fast. Que puedan caminar y correr y venir rápido. Everybody who got a healing for the legs, come forward. Todos los que tienen sanación en sus piernas, adelante. Those who got healing, come forward.
Los que tienen sanación, adelante. Others sit down. El resto aquí tome asiento, por favor. Tomen asiento los demás. Solo adelante los que han sentido sanación en sus piernas. Tomen asiento los demás. Asiento, por favor. Tomen asiento. Para que nos ordenemos, solo los que han sentido sanación en sus piernas vayan adelante donde el Padre. Solo los que no podían caminar, los que han sentido la sanación de Dios, solo ellos vayan adelante, por favor. Los demás, tomen asiento. Solo los que han recibido sanación. Yo tuve un accidente. Ya, y ahora se siente bien de su rodilla, tuvo un accidente y se cayó del techo y ahora puede mover la pierna. ¡Bravo! Operada de la cadera 4 veces. Ya estaba muy mal. ¿Y ahora? Sí, operada en el... ¿Ahora? 4 times. All of you come up and only everybody can see. All suban, suban todos para que todo el mundo los pueda ver. Suban, suban. Aleluya. Todas las personas que necesitan, que han sido sanadas, suban. Insistimos, solamente los que han sido sanados. Los que no, hay que esperar que el Señor haga la obra durante el día. Por favor, solo los que han sido sanados. Solo los que han sido sanados. Caminaba escasamente ayer caminaba escasamente mal, porque tenía el pie inflamado, salúcele, porque me había caído. Has fallen. Yo al Señor, hermano, no le pedí que me sanara el pie. Yo vengo por otras cosas, no vine por mi día, andaba coja, no podía casi firmar, vine por la caída, un esguince, el pie como empanado. ¿Se conoce la empanada? Ya. Entonces el pie está completamente inflamado. A week. Físico, yo le voy a dar educación. Gracias, Señor. Que tengo ganas. Aquí en los corentones, la cicatriz, ya. She had an accident a week ago. Entonces ayer no podía moverme, casi andaba coja, y hoy día, para sorpresa, para gloria de Dios, she can walk. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Doy gracias al Señor porque también me cerré de mi rodilla, porque yo al caminar como que se me salía la rodilla, me dolía mucho. Y también el coxis, también no podía saltar y ahora he saltado y no me ha dolido, así que gloria a Dios. Gloria a Dios. De hecho, he llegado con bastón, he sido operada 4 veces de cadera y no caminaba más de aquí a ahí, y ahora he venido caminando muy agradecida de Dios, y porque sé que tengo que tener fe y ser testimonio de lo que el Señor ha hecho. Así que gracias, Señor. Gracias, Señor. Buenos días. Tengo el lado izquierdo que siempre he tenido problemas. Tengo el riñón izquierdo, tengo varices en la pierna izquierda, me cuesta caminar con la pie izquierdo, etc. Y hoy día sentí gran alivio al caminar. Gloria a Dios por eso, hermano. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Toda su vida ha tenido ese dolor y ahora puede estar, se siente mejor. ¿Cuánto tiempo? Yo, mi brazo derecha, le pido al Señor que me sane porque tengo calcificación de huesos. Todo, quiero que me sane el Señor. Yo agradezco al Señor que yo sé que me va a sanar. ¿Pero hace cuánto tiempo que tienes esta enfermedad? Yo tengo ya 4 años. Ya. 3 años que tiene la enfermedad y se siente un poco mejor. El Señor la está sanando. Gracias, Señor. ¿Cuánto tiempo? Desde el 2012 yo soy médico y presenté en ambas rodillas una lesión que se llama necrosis del hueso de la rodilla. O sea que literalmente se me murió el hueso de la rodilla.
Me recuperé del hueso, pero los músculos quedaron a muy mal traer. Y he caminado desde entonces como una anciana, con muy poca fuerza. Ahora siento más fuerza. Desde el 2012 que ella no podía caminar y ahora siente más fuerza. Gracias, señor. Bueno, vengo a darle las gracias al Espíritu Santo porque en la petición que hacía para mi artrosis que tengo en todo el cuerpo, ahora salto, no me dolía nada. Y yo dije, de primero dije yo, no puede ser, si el Señor me escuchó, lo voy a alabar y bendecir hasta el día de mi muerte porque... ¿Hace cuánto tiempo? Hace... Yo, desde que nací, tengo un problema. Desde que nació tenía ese problema y ahora puede saltar cosas que no lo podía antes. Alabado sea el Señor. Gracias, señora. Alabado sea el Señor. ¿Hace cuánto tiempo? Mira, hace un mes atrás que me diagnosticaron una artrosis de rodilla severa. La verdad que yo estuve aquí ayer y no me sentía no muy bien con mis rodillas, pero cuando el sacerdote dijo que el Señor actuaba después también, y fui con mis amigos que habíamos estado aquí a mi casa, yo vivo en un tercer piso, en un edificio, que era muy para mí complicado subir las escaleras. Y cuando llegué a mi casa y subí a las escaleras, con mucha facilidad, la verdad que me dio mucha emoción, con mis amigos que habíamos estado aquí, lloramos y me apoyaron y nos pusimos felices de lo que había pasado ayer. Gracias. Gracias, señor. Ella fue sanada después de tener esa enfermedad cuando iba camino a la casa. Me atropellaron en bicicleta, andaba yo. Y sufro de la artrosis en la rodilla y anoche no estaba muy bien. Y hoy día vine, le di apenas la rodilla y ahora ya no me duele la columna un poquito, me siento mucho. Por eso le doy gracias al Señor que hace milagros. Gracias, Señor. Fue atropellada y ahora puede caminar. Yo en la mañana tuve un sueño con la hermana, yo no la conocía. Y que ella me llamaba por mi nombre. Y me dice Bernarda, Virche, me dice la hermana, pero tal como cuando estaba acá, ¿no? Esta hora. Y me dice, y me bendice. Y yo siento algo tan grande en mi corazón. Y yo dije, tengo que ir. Y yo no podía andar. Y me levanté. Así con un walk. Y ahora me llegó el walk. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Ella podía no caminar y hoy día llegó caminando porque selló con la Madre Teresa. Ella me bendijo. Yo. Hace mucho tiempo tenía un dolor muy fuerte en la cadera derecha, día y noche. Hoy día en este momento no siento absolutamente nada. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tiene un dolor en la cadera y ya no siente. Yo me llamo Francisca, ayer vine aquí en la misa. Soy operada más o menos 36 años, me operé de un ojo que tenía como tapada en mi mano. Al vivir de eso, me quedó el oído luchar muy bien. Pero ayer el Señor me sanó, me sanó el cuello, me sanó el corazón. Y no sé qué milagro hizo mi Señor. Gracias. Hace 36 años que no estaba bien y ahora oye y ve. Mi hijo tiene una deficiencia pancreática, es un calor que tiene en el abdomen, su cuerpo está hirviendo. Gracias, Señor. Yo sé que el Espíritu Santo lo acaba de hacer. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Bueno, gracias, Señor. Gracias, el Señor está haciendo milagros en el niño. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Quintana Arias. Estoy acá porque mi hermano Jesús, mi flaco querido, me trajo acá. El año 2014, el 28 de julio, yo tuve una sentencia de muerte por un cáncer que está ramificado en todo mi cuerpo, desde los pies hasta arriba.
Esto está convertido en lo que se denomina por los médicos oncólogos metástasis ósea. Fuertes dolores musculares y a los huesos. Pero el tratamiento naturista y mi fe en mi Santísima Trinidad, en mi Dios, en mi Hijo, en mi Espíritu Santo, en este flaco querido que es Jesús, me tiene aquí vivo. Y ahora me trajo para dar. ¿Hace cuánto tiempo estaba en silla de rueda? La silla de rueda la niña la usa por el momento esporádico, porque ella no tiene estabilidad, entonces el caminar más largo la usamos. ¿Pero ella solía caminar un poco o nada? Sí, no, si camina en tramos cortos. Ya, ¿está caminando ahora más que lo que caminaba antes o igual? Yo la veo igual por el momento. Ah, ¿la encuentras igual por el momento? Sí, pero no importa. Entonces el Señor la va a sanar para que ella tenga más estabilidad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Come Holy Spirit. Ven Espíritu Santo. 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 Aplausos. Aleluya. Aleluya. God is performing miracles and healings so that our faith will be growing and growing. El Señor está realizando milagros ahora para que nuestra fe aumente. And we pray for millions of others to have greater faith, better faith. Y rezamos para que millones tengan más fe. For this, conventions and retreats must be organized in all the world. Para esto, este tipo de retiros tiene que ser organizado en todo el mundo. Aleluya. 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 There are 129 countries in the world. Hay 120,000 personas. 195,000 personas. All the countries, there should be retreats and conventions of this kind. Muchos de nuestros, todos los países tienen que estar llenos de este tipo de conventos. When they see miracles and healings, they will understand there is a living Almighty God, Jesus Christ. Cuando ustedes vean los milagros en el mundo, se van a dar cuenta que hay un Jesús vivo en todas partes. Though he was crucified, Jesús is dead. He is resurrected. Jesús fue crucificado y luego resucitó. He is resurrected and he is like a spirit. Él resucitó y es como un espíritu. But sometimes Jesus appeared in the form of body after his resurrection to the disciples. Algunas veces después de su resurrección, él apareció en cuerpo a sus discípulos. Somebody sometimes we may also see Jesus in vision in human body. Muchas veces nosotros a lo mejor vemos a Jesucristo en cuerpo humano. That is to tell others, Jesus is living, Almighty God. Eso para enseñarnos que Dios es un Jesús vivo. Aleluya. 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 We had a convention in Peru some years ago. Tuvimos una convención en Perú hace unos años atrás.
The place name was Arequipa. El lugar era Arequipa. There was a lawyer, Ricardo, who was not going to church for 20 years. Había un abogado que se llamaba Ricardo que hacía 20 años que no iba a misa. But in USA, coming to USA, he heard about the miracles the Lord is doing in our retreats. Entonces en Estados Unidos él oyó los milagros que sucedían en nuestros retiros. That day he repented about his unbelief. Y ese día él se arrepintió de sus años sin creer. For first time in 20 years he made his confession with an American priest. Y después de 20 años hizo una confesión con un sacerdote norteamericano. Then he said to me, I will organize conventions in South America. Y entonces él me dijo, voy a organizar convenciones en Sudamérica. That is how we came first time in Chile. Por eso llegamos a Chile. We also went to Bolivia and Argentina. También fuimos a Bolivia y Argentina. We went to Peru a few times. Fuimos a Perú varias veces. It was Ricardo who was keeping away from faith for 20 years. He converted and he organized the retreat. Era Ricardo quien había estado fuera de la iglesia 20 años y él fue el que nos trajo a todos estos lugares. We gave 7 days to arrange for Peru. Nosotros tenemos algunos años arreglándonos para Perú. He arranged a retreat for 3 days with one of the bishops for 3 days. Y arregló unos retiros por 3 días. And in his own place, he arranged another retreat for 3 days. Y en otro lugar, él arregló un retiro por 3 días. 3 plus 3 days, 1 day in between to travel. 3 días en un lugar, 3 días en otro lugar, solamente un día para viajar. Unfortunately, somebody told the bishop, these are false people coming from India. Afortunadamente, alguna persona le dijo al obispo que eran falsos profetas. So the bishop canceled his retreat. Y entonces el obispo canceló su retiro. Then Ricardo took that 3 days and put along in with his retreat. Y entonces él tomó esos 3 días y hizo su propio retiro. So 3 plus 3 days, 1 day to travel, 7 days retreat. 7 días de retiro. Hallelujah. Aleluya. We arranged an auditorium for 400 people. Arreglamos un auditorio para 400 personas. Suddenly the Lord started miracle for 400 people in that auditorium. Every day he has to give $400. Algunas personas, él organizó este retiro para 400 personas. Day, he has to give $400. Y entonces cada una de las personas tenía que dar $400. The Holy Spirit touched the owner of the auditorium. He said, I don't want money, only $100. El Señor dijo, solamente quiero $100. Only $100 for all the days. Para todos los días. O sea, then, habían pedido $400 y el Señor dijo que solamente necesitaba 100. That was the first miracle. Ese es un milagro. Then Ricardo thought there will be many more miracles. Y Ricardo dijo van a haber muchos otros milagros. Many more people may come. Muchas otras personas podrán venir. So he arranged an auditorium for 3,000 people. Entonces arregló un auditorio para 3,000 personas. The owner said, I also want only little money. Entonces el Señor dijo que era un poquita plata. Then he thought there will be more miracles. Entonces el Señor dijo hay muchos milagros. Then he arranged a stadium for 13,000 people. Entonces se arregló para el estadio para 13,000 personas. He called the local television and national television to come and take report of what is happening. Y llamó a la televisión local para que se reportara lo que estaba sucediendo en este auditorio. First day there were only 400 people. Después habían solamente 400 personas. Out of them, 200 people got healing in the Holy Mass. 200 personas fueron sanadas en la Santa Misa. And we came to know many people could not enter, more were coming.
Muchas personas no pudieron venir. The following day we changed the venue to the 3,000 auditorium. Nosotros nos fuimos a un lugar, a un auditorio donde cabían 3,000 personas. That was also filled. Y eso también estaba lleno. On the seventh day, we changed it to the 13,000 stadium. Al séptimo día nos fuimos al estadio de las 13,000 personas. That day there were 16,000 people. Y ese día habían 16,000 personas. The national television reported the healing. Y la televisión comunicó las sanaciones. The newspaper people reported the healing. Y el diario también lo comunicó. That is how such a large number of people came to the retreat. Y esa era la razón por la cantidad de personas que llegaron al retiro. Hallelujah. Hallelujah. You all will be future organizers for this kind of retreat. Ustedes todos serán futuros organizadores de este tipo de retiros. How? ¿Cómo? You start praying every day for 10,000, 20,000 people who do not come to church. Oh, Holy Spirit, come upon them, touch them. ¿Y ustedes saben cómo? Van a rezar día por día para que 10,000 personas que están alejadas de la iglesia vuelvan a la iglesia y se confiesen y perdonen sus pecados. Tenemos que terminar con nuestra oración egoísta, solamente pensando en que nos bendigan a nosotros, nos sanen a nosotros. When we start praying for 10,000 and 15,000, God will shower more blessings upon you. Mientras nosotros estemos pensando en nosotros, vamos a tener bendiciones solo por nosotros, pero si nosotros empezamos a bendecir y a rezar por todo el mundo, muchas personas serán convertidas a través de nuestras oraciones. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 Maybe in the future we will have a priest retreat for all Chile. Seguramente más adelante tendremos un gigante retiro para todo Chile. But you have to organize. Pero ustedes lo tienen que organizar. By how to organize the priest retreats. ¿Cómo organizar un gran retiro? Every day getting up in the morning, pray for 10,000 priests to be washed in the blood of Christ, to be filled with Holy Spirit. Ustedes todas las mañanas tienen que rezar por 10,000 sacerdotes que sean lavados con la sangre de Cristo y que vuelvan y organicen también ellos retiro. Aleluya. Aleluya. That is for Chile. Eso es para Chile. Then pray for 20,000 priests in South America. Entonces además recen por 20,000 sacerdotes de Sudamérica. Then in more places retreats of this kind will be organized. Así en muchos lugares van a haber retiros de este de así como estos. You should also for 10,000, 20,000 future priests. También pueden rezar por 10,000 o 20,000 futuros sacerdotes. Maybe they are not yet born. A lo mejor no han nacido. Amen. Then God will bring forth many spirit-filled children to live for God. Y el Señor les mandará muchas bendiciones a futuros sacerdotes. Aleluya. 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 Are you ready to pray for 10,000, 20,000 priests? ¿Están todavía, está aún preparado para rezar por 20,000 o 10,000 sacerdotes? To be filled with the Holy Spirit. Que sean llenos del Espíritu Santo. Are you ready? Ah, ¿están listos? Are you ready? ¿Están listos? Then pray for 20,000 future priests. Entonces recen por 20,000 nuevos sacerdotes. Maybe some of them are already in the womb of the mother. A lo mejor están recién siendo concebidos. They will get the Holy Spirit. Ellos serán llenos del Espíritu Santo. And they will be protected from devil. Y serán protegidos del diablo. Aleluya. 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 Gracias, Señor. Gracias, Señor. When we pray for any blessing, immediately believe and thank. Cuando nosotros rezamos por las bendiciones, creamos y demos gracias. If we don't thank immediately, we will forget. Si no agradecemos inmediatamente, se nos va a olvidar. When we get the blessings, we will run away with the blessings without thanking. Cuando nosotros obtengamos las bendiciones, salimos arrancando con ellas.
That is what happened to the 10 lepers yesterday's gospel reading. Eso le pasó a los 10 leprosos de ayer. Out of the 10 lepers, 9 were good Israelites supposed to be. El Evangelio de Dios decía que de los 10 leprosos que el Señor nos sanó, 9 no le agradecieron. They did not come back to thank the Lord. No volvieron a agradecerle a Dios. Only a non-Israelite Samaritan came to thank Jesus. Solamente el samaritano volvió a Jesús a agradecerle. So that we should be filled with thanksgiving even when we are praying for any petition, believe it is given. Que nosotros tenemos que estar agradeciendo constantemente y cuando nosotros pedimos algo, tenemos que creer que Dios nos dio. Jesus said, ask and you shall receive. Jesús dijo, pidan y se les dará. Matthew 7:7. Mateo 7:7. Ask and you shall receive. Pidan y se les dará. Such a word of God you should write down and recite, repeat. Esas palabras de Dios ustedes tienen que escribirlas y recitarlas. Matthew 7:7. Mateo 7:7. Luke 11:9. Lucas 11:9. Ask and you shall receive. Pidan y se les dará. Knock and the heaven will be opened. Y el cielo se abrirá. And the gifts and powers of the Holy Spirit will fall upon you. Y el lleno del Espíritu Santo que caerá sobre nosotros. Gift of preaching the word of God will come to you. Lean la palabra de Dios y el Espíritu Santo caerá sobre ustedes. Gift of teaching catechism will be given to you. Empiecen ustedes a enseñar el catecismo. Gift of organizing prayer meetings, intercessory prayer meetings. Organicen grupos de oración en todos los lugares y el Señor los bendecirá. Gift of divine wisdom will come upon you. Divina pensamiento les caerá sobre ustedes. Gift of praying for healing will come to you. Dones de oraciones y de sanaciones caerán sobre ustedes. Gift of understanding the Bible will come to you. El don de entender la Biblia les caerá sobre ustedes. Jesus said, "Knock, and the heaven will be open." Jesús dijo sí. Y se les abrirá el cielo. The heaven is very near to us. El cielo está muy cerca a nosotros. It will be open. Se abrirá. The powers of the Holy Spirit will come up toward you. El poder del Espíritu Santo caerá sobre ustedes. How beautifully they are translating. It is a gift of the Holy Spirit. How beautifully. Él dice que el poder del Espíritu Santo me iluminó para traducirle a ustedes hoy. Hallelujah. Hallelujah. If the music ministry, how beautifully they are singing. ¿Cuántas personas están ahí con el ministerio de la música? Levanta la mano al ministerio de música. Hallelujah. Hallelujah. Párense. Hallelujah. 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 Gift of organizing the retreat, that is also wonderful. También en toda la organización del retiro es maravillosa. Hallelujah. Hallelujah. We will be able to organize family prayer. Vamos a poder organizar oraciones familiares. How to organize family prayer? ¿Cómo lo vamos a organizar? Somebody has to pray beforehand, early, 1 hour early maybe. Lord, forgive the sins of all our family people. Alguna persona en la familia, todos los que estamos acá, podemos una hora antes en la mañana para poder hacer que sea posible. Maybe 1 hour before, somebody prays for the whole family. Lord, forgive our sins. Watch us in your precious blood. Entonces, a lo mejor, si nosotros levantamos una hora antes y rezamos por toda la familia, el Señor les va a perdonar sus pecados y los va a lavar con su sangre preciosa. Sprinkle your precious blood in the prayer room so that devil may not enter there. Entonces, esparzan sus oraciones por toda la casa para que ustedes puedan hacer que toda la familia se una a orar. That every day you can, when you get up in the morning, you can say, sprinkle your precious blood upon the compound, upon the way. Todos los días ustedes pídanle al Señor que su sangre preciosa se esparza por toda la casa y bendiga a toda la familia. So that accidents can be avoided. A lo mejor muchos accidentes se van a alejar de ahí. Blood has power over Satan. Blood of Jesus. La sangre de Jesús tiene poder sobre Satanás. Hallelujah. 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 Hallelujah.
prayer. So before family prayer, somebody has to go hiding somewhere and pray for the whole family. Entonces antes de esa oración familiar, alguien tiene que comenzar orando. If one fellow does not come, forgive him. Others pray in the fixed time. Si alguna persona no llega, perdónenlo, pero oren. If two or three do not come to pray, forgive them. You, one or two or three, start praying. Aunque dos o tres no estén en la oración, perdónenlo, pero igual recen. When you pray the rosary, have in mind, this is for our family and thousands of other families. Entonces, cuando ustedes rezan el rosario, piensan que es por su familia y por muchas otras familias. And they will be filled with the Holy Spirit. Y estarán llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. When you go for Sunday Mass, you have to prepare earlier. Cuando ustedes vayan a misa los días domingos, tienen que prepararse desde temprano. The previous day, you take a paper and start writing. Ustedes el día anterior tienen que escribir sus peticiones. The intentions of the Holy Mass. Todas las intenciones para la Santa Misa. What is the title? The heading, Holy Eucharist of Infinite Merits. Entonces el encabezamiento de esta lista es Espíritu Santo. Holy Eucharist. Santa Eucaristía. Infinite merits, power, holiness. La Sagrada Eucaristía de los infinitos méritos. Every Eucharist has infinite merits. Cada Eucaristía tiene infinitos méritos. Why Jesus is coming into the Eucharist? Porque Jesús te está viniendo a la Eucaristía. Jesus is coming into the Eucharist, Son of God. Jesús, el Hijo de Dios, está llegando a la Santa Eucaristía. Whatever intentions you prepare, writing 1, 2, 3, 4, eventually you see all the intentions will be blessed in the Eucharist. Entonces, cada intención que tú escribas el día antes para preparar, ponerlas en la Eucaristía, el ángel de la guarda la tomará todas esas intenciones y se la llevará al Señor. Whatever intentions you prepare, maybe for your family, you just multiply another 10,000 family also. Cada vez que ustedes pidan algo, alguna intención para usted y su familia, pídanlo para otras 10,000 personas para que esas bendiciones también le lleguen a otras personas. Aleluya. Aleluya. Then pray for the president and 10,000 political leaders. Entonces también recen por el presidente y por 10,000 políticos. 10,000 school teachers. Por 10,000 profesoras. 10,000 young people. 10 jóvenes, 10,000 jóvenes. Maybe 10,000 corrupt people may come out of their corruption. Seguramente a lo mejor 10,000 corruptos se van a salir de su corrupción. Maybe 10,000 sick people. Seguramente 10,000 personas enfermas se van a sanar. You can write many more intentions. Ustedes pueden escribir un montón de intenciones. But consult the Holy Spirit what to write. Pero entonces pregúntenle al Santo Espíritu qué escribir. And keep it in your table or drawer and keep it, but it is gone already. The gardener will take it during the offer tray towards the altar. Pueden dejárselo en el bolsillo, en el corazón, por el ángel de la guarda se lo llevará directamente al altar. Many people are going to the Eucharist without any preparation. Mucha gente va a la Eucaristía sin ninguna preparación. Their guardians are very sad because they cannot present anything before the Lord. Su ángel de la guarda está muy triste porque no están preparados para recibir al Señor. Those who prepare beforehand, writing down the intentions, their guardian angel will take it during the offer tray time. Los que se preparan, su ángel de la guarda está muy contento porque pueden llevar esas intenciones al altar. If possible, go every day for Holy Mass and Holy Communion. Si es posible, ir todos los días a la misa y a la Santa Comunión. That is for the whole world. Eso es para todo el mundo. Not selfish. No para uno. Jesus, Son of God, coming to us, we pray for the whole world. Si Jesús está llegando a nosotros, podemos rezar por todo el mundo. For the whole of Chile. Por todo Chile. Aleluya. 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 When
when we start praying for the whole world, cuando nosotros comenzamos a orar por todo el mundo, someday you also will be traveling like us to preach the word of God like this. Seguramente muchos de ustedes van a empezar a viajar por todo el mundo, también igual que ellos, predicando la palabra del Señor. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Bravo, un abrazo. Whenever you travel, pray for the whole world. Cuando ustedes viajen, recen por todo el mundo. Pray for thousands of people around. Recen por miles de personas alrededor. Pray for 10,000 vehicles traveling. Recen por 10,000 viajeros. So that they may be touched by Holy Spirit. Para que sean tocados con el Santo Espíritu. Don't waste time concentrating on us. No nos perdamos el tiempo concentrándonos solamente en nosotros. Aleluya. 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 So hereafter your guardian angel should be able to carry petitions to the Eucharist. Entonces el ángel de la guarda de ustedes podrá cargar las peticiones al altar. The intentions you write, you can put in your pocket or keep at home, but guardian angels will carry them. Solamente lo pueden tener en su bolsillo porque el ángel de la guarda se los va a cargar. One son or daughter keeping away from God, you start praying for 10,000. Si ustedes tienen un hija o un hijo fuera de la iglesia, no solo recen por él, sino por 10,000 más. The kingdom of Satan will be destroyed by our prayer and the Holy Eucharist. El Señor dice, será destruido todo el mal con nuestra oración y la Sagrada Eucaristía. Aleluya. Aleluya. Are you happy? ¿Están felices? Sí. Some of you who had a pain here in the back, the Lord is healing. Algunas personas tenían un dolor en la espalda y el Señor las ha sanado. Who got that healing? ¿Quién ha sido sanado? Alguien que tenía un dolor en la espalda. Que tenía el dolor de la espalda, ya no lo tiene. Tenía, que ya no lo tiene. Levante la mano, el que tenía el dolor de la espalda ya no lo tiene. Levante la mano. Those who have back problems, stand up. Sí, she came. Okay. Those who have back problems, stand ¿Alguien up. Más? ¿Alguien más que tenga un dolor de espalda y que ya no lo tenga? Que tenía. Stand up, those who have back problems. Párense aquí los que tenían dolor. Those who have back problems, stand up. Párense los que tienen dolor de espalda. Stand up. Parece la persona que tiene dolor de espalda. Que tenía. La persona que tenía el dolor de espalda, que ya no lo tiene el dolor de espalda. Levante la mano. Not those who are healed, but those who have any problems. Stand up. No solo las personas que han sido sanadas, sino los que tienen algún problema en la espalda. Don't sit down. No se sienten. Todos de pie. Los que tienen dolor de espalda. Los que han sido sanados y los que no han sido sanados. Levante la mano. Exactamente. Pónganse de pie. Los que tienen dolor en la espalda. Stand up. Los sanados y los no sanados. Todos. Now three times bow and lift up yourself. Say. Tres veces agáchense. Tanto tiempo. Hallelujah. Hallelujah. How many got healed? ¿Cuántos han sido sanados que no sienten el dolor al agacharse? All those who got healed stand up, others sit down. Todos los que han sido sanados se sientan. Y los que se sienten que han sido sanados después de esa agachada, se quedan de pie. All those who got healing, walk forward. Todos los que han sido sanados, vengan hacia adelante. Los que han sido sanados. Those who got healing, walk forward. Los que han sido sanados, pasen adelante. All those who got healing, walk forward. Caminen adelante las personas que han sido sanadas, que sienten que realmente no tienen, que no les duele la espalda. Pasen adelante. Don't be ashamed. No se sientan mal, no se avergüencen. El Señor los ha sanado. All those who got healing, come forward. Todos aquellos que han sido sanados, por favor, que vengan hacia adelante. You can also run forward. Tienen que caminar ahora, pueden correr, si ya no tienen el dolor. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Alabado sea el Señor.
More than 20 people got this healing. Como 20 personas han sido sanadas en esta oración. Gracias. Gracias. Now we are singing for the Holy Eucharist. Holy Eucharist. Ahora viene la Sagrada Eucaristía. Pueden volverse a su asiento ahora a empezar la Sagrada Eucaristía. Thank you very much.